Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Aquí estoy de nuevo con vosotros, me llamo Cristina Galiano, voy a haceros una cocina rápida, pero al mismo tiempo una cocina basada en todos los conocimientos que hoy tenemos sobre nutrición y aprovechando todas las técnicas modernas. En todas las casas hoy hay muchos electrodomésticos pequeños, la gente no le saca todo el partido, vamos a utilizarlos para rentabilizar al máximo nuestra cocina, manchar el mínimo de cacharros y estar poco tiempo en la cocina. Os voy a hacer una carne asada, que en realidad se tendría que decir carne en la olla, porque asada sería en el horno. Pero en el horno, primero tenemos que precalentar el horno, tarda 10 minutos, un cuarto de hora, luego las carnes se doran efectivamente mucho por fuera, pero quieras que no se resecan. La experiencia que tengo después de dar durante 15 años clases de cocina es que la gente en el horno no dominan bien la cosa y entonces vamos a hacer la carne en una olla súper rápida. Lo primero que vamos a hacer, como todos los días, vamos a lavarnos las manos con agua y jabón. Ya sabéis que solamente con jabón, no, con agua sola no, porque el jabón es un desinfectante. Entonces, si hubiéramos tocado pues dinero, hubiéramos tocado cualquier cosa, el jabón sí que nos las deja completamente limpias. Bueno, esta carne se puede hacer con muchísimas piezas. Se puede hacer con carnes rojas, se puede hacer con carnes blancas como la ternera. A mí personalmente me gusta más usar vaca o añojo, carnes rojas, tiene más hemoglobina, desde mi punto de vista pienso que son más saludables. Y bueno, pues es un poco cada uno que haga lo que quiera. ¿Qué tipo de carnes se pueden utilizar? Pues mirar, desde las de primera clase, como puede ser el solomillo o el lomo alto o el lomo bajo. Tenemos también la babilla es una pieza grande, lo que pasa es que tiene un nervio en el centro. Tenemos también el redondo, que si lo pasáis de fuego va a salir un poquito reseco. Tenemos el pez es una carne de segunda, pero que si el carnicero le quita con un gancho especial todo el nervio que lleva en la parte central, es una carne que, aunque es de segunda, tiene un precio además bueno, porque es una carne de segunda, pero tiene el mismo valor nutritivo que la carne de primera. Yo os lo voy a hacer con un trozo de cadera también, ¿veis? Tenemos aquí un rabillo de cadera, lo podéis hacer también con el cantero de la cadera o falso solomillo. Y ya habéis visto que yo lo primero que tenéis que hacer siempre con cualquier tipo de carne, incluso con el pollo, que los pollos hoy traen muchísima grasa, es quitarle absolutamente toda la grasa. Y ya veis que ya se la he quitado prácticamente toda, tan solo me queda aquí una hebrita, y entonces una carne completamente limpia. Y nada de salarla ni de echarle pimienta al principio, ya hablaremos por qué. Y aquí tenemos las cebollas. Voy a poner primero el aceite un poquito a calentar. Entonces vamos a dorar muy bien las cebollas. Las cebollas casi vamos a utilizar un kilo de cebollas, tres cebollas bien gordas, que son las que luego nos van a dar pues la consistencia a la salsa, que no la vamos a espesar con harina ni con nada. Bueno, tenemos aquí la olla, vamos a encender el fuego. Y vamos a añadir un poquito de aceite de oliva, como pues un decilitro, eso ya un poco lo que queráis. Vamos a cortar la cebolla, ya las tengo peladitas, en anillas. La cebolla la podéis tener también ya preparada, como yo la tengo aquí, que las otras dos ya las tengo en anillas. La podéis tener incluso congelada. Hoy sabéis que ya se comercializa cebolla picada y congelada. Vamos a añadirla en nuestra olla. Ya tengo el aceite caliente. Y aquí tengo las otras dos cebollas. Y moverlas un poquito con una cuchara de palo. Y lo importante ahora es dejarlas que se vayan dorando, muy doraditas, porque luego el secreto de nuestra salsa, luego la salsa la vamos a pasar con una trituradora y nos quedará muy espesita, muy espesita. Las cebollas vamos a tardar un ratito en que se doren, pero conviene que estén muy doraditas sin que estén quemadas, por supuesto, porque si se queman sabéis que luego pues amargaría la salsa. Mucha gente en las salsas de las carnes le añaden caramelo líquido o tuestan huesos en el horno, que se quemen un poquito para que nos dé ese color tan bonito, un marrón oscuro de las salsas de las carnes. Aquí simplemente, si doramos bien la cebolla, vamos a conseguir después este clásico color bonito.
Como os decía hace un momento, la cebolla, aquí os la voy a enseñar, la podéis tener también congelada, veis, yo aquí tengo cebolla en rajitas y congelada, pues cuando os vais de viaje, os sobran cebollas, no queréis que se estropeen, pues es una manera de tenerlas. Las podéis tener así, veis, en anillas, que son las que yo he utilizado en la carne, también la tenéis cebolla picadita. Y como os decía hace un momento, ya se vende cebolla picada y congelada, solo que si hacéis un poquito cuentas, veréis que os sale mucho más barata, pues un día comprar 3 o 4 kilos, la picáis con alguna picadora que tengáis a mano, la cortáis en anillas, si es que luego la vais a usar en anillas, y la podéis congelar. Ya sabéis que con las cebollas se llora un poquito, lloraréis así solamente un día para muchos días. Y pienso que es una cosa cómoda de hacer, que no, además las cebollas, si duran mucho tiempo, se suelen estropear, dependiendo un poco de la época en la que nos encontremos y de la recolección. Y bueno, son pequeños pasos que podemos tener ya hechos. Vamos a seguir moviendo nuestras cebollas. Que se nos van haciendo. Y veis, lo que es importante es cuando cuando el fogón se nos ha manchado un poquito, como ahora, que le paséis la bayeta, porque es la manera de trabajar mucho más cómoda. Estas placas de vitrocerámica se limpian estupendamente, pero conviene pues que le quitéis siempre todos los salpicaditos que tenéis. Bueno, vamos a esperar un momentito a que nuestras cebollas se hagan y enseguida volvemos. Vamos a ver cómo están nuestras... Pues ya están todas doraditas y entonces ahora vamos a meter la carne. Sin sal, sin pimienta, sin nada. El fuego tiene que estar muy fuerte y fijaros, mucha gente piensa que no se puede dorar tapado. Estas ollas súper rápidas que a mí me encantan, hay muchísimas en el mercado, consumen muy poquito aceite, con lo cual ya también es una ventaja, consumen prácticamente nada de agua y tienen un fondo difusor fantástico que cogen temperatura enseguida. Entonces yo ahora mismo, ya habéis visto que yo he frito, como si dijéramos, he frito las cebollas hasta coger el color caramelo tapado. Y ahora voy a dorar la carne completamente churruscadita para que se me coagulen las proteínas y formen esa costrita dorada, y también lo voy a hacer tapado. ¿Qué ventajas tenemos al tapar? Pues mirad, primero que al tapar se ahorra casi un 80% de energía. La cocción va a ser mucho más rápida que si estamos dorando destapado. Y luego salpicaríamos también todo el fogón, que de esta manera solamente salpicamos al darle la vuelta a la carne. Entonces, siempre que podáis, estas ollas súper rápidas tienen su olla a presión, pero luego podéis comprarlas o de acero inoxidable o de cristal refractario con un pomito arriba. Y entonces yo todo lo que cocino, siempre lo cocino tapado. Porque ya os digo, aceleramos las cocciones y hoy sabemos, con todos los conocimientos sobre nutrición que hay, que cuanto más rápidas sean las cocciones, muchísimo mejor. Bueno, pues entonces vamos a ver ahora, vamos a darle la vuelta a la carne. Y ahora es cuando sí que la podemos salar, porque como os decía al principio, tenemos ya los poros cerrados de la carne y no se nos va a desangrar. Entonces le vamos a añadir un poquito de sal. Le vamos a añadir también un poquito de pimienta recién molida para potenciar el sabor de todo. Y le vamos a añadir tan solo un decilitro de agua, que vienen a ser como 10 cucharadas. Porque la carne nos va a soltar agua también, y luego pues el licor que queráis, un poquito de jerez seco o un poco de brandy. Y entonces ahora ya es cuando ya cambio de tapadera y ponemos la tapadera de presión. La carne se nos va a hacer en unos 10 minutos aproximadamente. Ya sabéis que estas tapaderas, vamos a ponerla para ir ganando tiempo. Pirindolita, que es la válvula de presión. A estas carnes asadas así en la olla se les puede añadir cantidad de cosas. Yo simplemente la hago con las hojitas de laurel y mucha cebolla, que es lo que nos va a dar la consistencia luego a la salsa. A mí no me gusta espesar para nada los platos con harina, pero luego cuando trituremos todas esas cebollas, pues sí que nos va a salir espesita. Ya tengo las dos rayitas de presión fuera, bajo la temperatura porque si no se nos dispararía, y empiezo a contar mis 10 minutos.
Y en esto sí que es importante porque muchas personas no les gustan las ollas súper rápidas porque terminan haciendo puré. Tenéis que mantener esas dos rayitas en el gas, es prácticamente instantáneo. En cuanto bajáis el fuego, inmediatamente os obedece. En las cocinas eléctricas hay un poquito, un calor residual que va bajando, pero es hasta que le cojáis un poquito el punto a vuestra electricidad, a vuestras placas. Veis que mantenemos las dos rayitas para que no tengamos pérdida de vapor de agua, porque no le hemos añadido agua, la carne nos va a soltar jugo, pero ese jugo no queremos que se pierda. Entonces, como os decía, se puede hacer solo con cebollas, le podéis añadir también zanahoria, le podéis añadir tomate, le podéis añadir pimiento, le podéis hacer una salsa española que es bastante más entretenida de hacer. Yo simplemente pienso que con las cebollas, siempre que la he hecho en mis clases, ha gustado mucho y entonces pues es estupendo. Esta carne además habéis visto que es una pieza grande, no me acuerdo si pesaba 1,5 kilos o 2 kilos. Bueno, aunque seáis pocos de familia, podéis hacer desde luego si queréis un trozo más pequeño. Pero la ventaja de hacer un trozo grande, yo pienso que mi cocina va encaminada a las personas, tanto hombres como mujeres, que trabajan, que disponen de poco tiempo y que se tienen que organizar en la cocina. Entonces, el tener siempre una pieza de carne asada para ir cortando, pues es muy cómodo, porque además a la mitad la podéis consumir entre hoy y mañana, por ejemplo, y la otra mitad la congeláis inmediatamente y dentro de unas semanas, pues la podéis servir, porque ahora esta salsa admite todos los acompañamientos que queráis. La podéis servir con puré de patata, la podéis servir con patatitas hervidas al vapor, que las haríamos en 5 minutos en la olla. Las podéis servir con zanahorias, que os voy a explicar cómo podríamos hacer zanahorias rizaditas. La podéis servir con coles de Bruselas, con patatas fritas si tenéis tiempo de pelarlas, en fin, de freírlas, en fin, con montones de cosas, y quiere decirse que no vais a comer lo mismo todos los días, sino que variando el acompañamiento, unas setas, unos champiñones, parece que es un plato distinto. Incluso, si os apetece en ensalada, también se pueden cortar algunos trozos de carne en cuadraditos y hacerlos pues con una ensalada, desde con patata hasta una ensalada con pasta, en fin, que admite cantidad de posibilidades. Unos días la vais a comer en cortadita y otros días pues de otra manera. Y con las zanahorias, por ejemplo, que yo lo hago muchas veces, ya sabéis que este es para mi gusto, es el mejor artilugio que hay para pelar patatas, calabacines, pepinos, las zanahorias, porque me quita muy poquita piel. Vamos a ver, veis que un poquito hay que subir para que no quiero tampoco que se me bajen las dos rayitas. Entonces, peláis vuestra zanahoria, primero una mitad, luego la otra mitad. Y entonces, esto es lo que se llama un rizador. Sirve para hacer flores de zanahoria, para hacer flores de limón, para hacer flores de naranja, para muchísimas cosas. Entonces, es tan fácil como pasarle así y hacer unas ranuras. ¿Veis que hacéis? Luego van a salir como petalitos. Y tampoco es tan entretenido de hacer. Cuantas más canalones le hagáis, pues más pétalos tendrá la flor de zanahoria. Entonces es una manera distinta de presentar las zanahorias. Que las zanahorias, indudablemente, se os van a cocer en 3 o 4 minutos, luego las pondríais en un momentito luego en la olla cuando esté la olla ya vacía. ¿Veis? Que así pues se hace muy rápidamente. Y en el horno, pues en el horno tendríais que haber puesto el horno a 200 grados de temperatura por lo menos, entonces meter la carne y regándola continuamente, ya también gastáis mucho más aceite, más calorías, y regándola continuamente, y se queda luego, en general, se queda seca, no tenemos salsa, entonces tendríais luego que manchar un cacharro en el fuego y hacer la salsa aparte, porque la carne, el roast beef hecho en el horno, pues queda sin salsa, mientras que aquí ya veréis que sí que vamos a tener cantidad de salsa que nos va a soltar la carne. Ya hemos sacado la carne de la olla. Aunque mucha gente dice que no se puede cortar finita en caliente, yo os diría que sí, la carne está caliente, os hace falta un cuchillo que esté bien afilado, habéis visto que ha perdido volumen, se ha consumido, porque las carnes hoy tienen mucha agua, y ahora vais a ver que os voy a enseñar la olla, y en la olla tenemos todo el caldo que habíamos puesto, más el agua que ha salido, el jugo que ha salido de la carne.
Veis que tengo mucha cantidad de líquido, las cebollas están muy doraditas, porque tenéis que tener la precaución cuando echáis la carne de que la cebolla ya no esté toda muy negra, porque si la cebolla se os quema, se os dora demasiado, cuando vais a dorar la carne os amargaría. Tenéis que empezar a dorar la carne justo en el momento en que la cebolla ya ha cogido un ligero color tostadito, pero no está demasiado quemada. Entonces ahora la vamos a volcar y la vamos a triturar. Aquí tenemos una hojita de laurel. Y vais a ver que se nos queda espesita y muy rica. Tenéis muchos tipos de trituradora, yo lo voy a hacer con el 13 brazo. Hay robots que os la pasan finita, 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 sin necesidad de pasarla por el chino. Eso ya dependiendo de las ayudas que tengáis en la cocina. Tengo mucha salsa, suficiente para el trozo de carne que tengo. Rebañáis bien para que luego el cacharro se friegue bien, o a mano o en el lavaplatos. Y vamos ya a pasarla. Un poquito de ruido, pero esto es... Desenchufamos, siempre lo primero. Y ya la podemos volcar en la salsera donde la vayáis a servir. Por ejemplo, en esta que yo tengo aquí. Veis que sale espesita, espesita, con un color estupendo. Vamos a terminar de echar nuestra salsa. Veis que ha quedado con un color muy bonito, espesita, estupenda. Y entonces ahora vamos a hablar un poquito más de la carne. Yo os decía al principio que la hemos hecho en una olla súper rápida, pues porque aparte del ahorro grandísimo de energía y el ahorro de tiempo, es la calidad. Las carnes, esta misma carne, si no la hubiéramos hecho en una olla súper rápida, la tendríamos que haber cubierto de agua y haberla cocido pues durante una hora, hora y media, que quieras que no, esas cocciones largas, pues todas las vitaminas que se destruyen con el calor y con las cocciones largas se pierden todos. Y además es que la carne también de tanto cocer acaba un poco como dura, endurecida, reseca, estropajosa. Entonces ahora ya con un cuchillo se puede cortar en caliente, la carne está en caliente, aunque dicen que no, se puede cortar perfectamente en caliente. Veis que todo ese caldito es todo el jugo, porque yo la he sacado escurrida de la olla, ¿eh? Entonces podéis sacar finito, veis que está saliendo como tipo roast beef, entonces con un jugo fantástico, que a las personas que les guste un poquito más hecha, pues la dejan un poquito más, pero a mí personalmente sí que me gusta con el centro rosado. Y ya sabéis que en ningún momento yo he pinchado la carne, sino que la he cogido siempre con las pinzas, porque no se le pueden hacer a ninguna carne, ni siquiera a un simple filete cuando se está friendo, nunca se le puede pinchar, porque con los dientes del tenedor le hacemos agujeritos y por esos agujeritos sacamos todo el jugo de los filetes o de la carne en este lugar, en este caso, entonces le hemos dado siempre la vuelta con las pinzas. Entonces esta carne, suponiendo que la hubierais tenido congelada ya en crudo, la habéis descongelado, la habéis cocinado y ahora también os admite la congelación. La congelación, para que tengáis buenos resultados con la congelación, veis que sale tipo roast beef riquísimo. La congelación, siempre que tenéis que hacerla en envases fuertes para que no haya contacto con el aire, porque es lo que nos estropea. Entonces esta carne podía haber estado perfectamente en una bolsa de congelación en el congelador y ahora, una vez cocinada, también la podéis volver a congelar. Lo que no podéis hacer nunca es un alimento fresco que sea descongelado, volverlo a congelar. Pero sí se puede hacer un alimento fresco. Se puede congelar, se puede cocinar y luego se puede volver a congelar. Entonces, como os decía, si sois pocos de familia, pues hoy coméis una primera parte y la otra la congeláis. La podéis congelar en un recipiente de plástico sola, en seco, la podéis también congelar con la salsa. Eso ya va a gustos del consumidor. Si la guardáis en recipientes de estos buenos de plástico que hay herméticos, eso es luego, levantando la tapa, porque ya sabéis que en el microondas no se puede meter nada herméticamente cerrado, pero soltáis la tapa, la ponéis encima para que cubra y en potencia de descongelación
esos recipientes de plástico sí se pueden utilizar en el microondas para descongelar. Entonces veis que las posibilidades son enormes, vais a ahorrar en tiempo, vais a ahorrar en energía y para mí fundamental es que vais a ganar en calidad. Y pues ya solo me queda un poco como despedirme. Ya sabéis que mi cocina está basada en que ensuciéis el mínimo de cacharros posible, que estéis poco tiempo en la cocina, que rentabilicéis vuestros aparatos, porque por ejemplo el microondas, las ollas súper rápidas, los robots de cocina, la gente no le saca todo el partido. Yo ahora mismo estoy escribiendo ya desde hace un par de años libros de cocina, la editorial es Espasa Calpe, vais a encontrar todas estas cosas en ellos. Y un poco eso, yo explico todas mis recetas o cualquier otro tipo de acompañamiento. Estaremos de nuevo con vosotros, espero que os haya gustado y hasta pronto. Chao.